Hay que reconocer que hace tiempo no teníamos una integración de todos los sectores, por lo menos están hablando, ahora faltan resultados. Tenemos todas las organizaciones pecuarias y por otro lado las agrarias trabajando más o menos en la misma dirección. CONALECHE, APROLECHE, el Patronato Nacional de Ganaderos, la Dirección de Ganadería, el laboratorio y por otra parte la Asociación de Productores del Campo, como los cafetaleros, los cacauteros, los arroceros, en fin, hemos visto mucha gente trabajando en la misma dirección. Faltan los resultados, pero por lo menos hemos comenzado. Le damos la bienvenida a Eric Rivero de Los Ganaderos, a Pablo Contreras de CONALECHE y a Bolívar Toribio, director general de Ganadería. Le damos la bienvenida, le agradecemos aquí y vamos a hablar de eso, justamente Bolívar. Como ustedes son el organismo oficial que reúne todo lo que es pecuario, la Dirección General de Ganadería, controles de plagas, controles de enfermedades, control de importaciones de carnes y exportaciones. Cuéntanos si tú realmente ves la posibilidad de que todos esos sectores trabajen en una dirección. Claro, don Julio. Yo creo que el momento actual que vive el país es un momento importantísimo en la medida en que la voluntad política es lo más importante, es la mayor fuerza que necesita un sector para arrancar. Y yo creo que la agropecuaria dominicana ha ido madurando poco a poco. Hay sectores que han resultado beneficiarios, digamos, de políticas internacionales, como es la apertura mundial en un mundo globalizado. Y hay sectores, especialmente los de la canasta básica, que han necesitado y no lo han tenido el apoyo de la voluntad política del Estado. Yo creo que nos está presentando el momento, una oportunidad única. Un presidente que ha dado muestras muy claras de hacia dónde dirige y enfoca el gobierno el desarrollo. Ha sido muy preciso cuando nos ha comentado que la necesidad de levantar la producción de alimentos es vital, don Julio. Estamos viviendo un mundo en que la demanda de alimentos es una tendencia muy ascendente. El crecimiento de países tan poderosos como China, la necesidad de que el aumento de ingresos de los dominicanos y de muchos sectores poblacionales está demandando alimentos de calidad, es el mejor aliciente para arrancar con el sector. Si contamos con esa voluntad expresa del presidente, quien nos ha dicho el momento económico que vive la nación y que no es fácil comenzar de golpe, pero que nos da el aliciente de decir que en la política del Estado, los recursos que se necesitan, por ejemplo, para el sector nuestro de la pecuaria, que ha sido realmente relegado en las décadas históricas del país, don Julio, yo creo que estamos viviendo esa coyuntura y que nosotros nos sentimos apoyados como Dirección de Ganadería en de que esas palabras se van a convertir en resultados. Es la confianza nuestra. Bien. Pablo, en el orden de voluntad oficial, a veces los gobiernos hacen promesas y luego vienen los no cumplimientos. ¿Tú piensas que en lo que va de gobierno las cosas van bien o tú tienes mucha diferencia con el programa de gobierno que está llevando a cabo agricultura y todas sus dependencias? No, yo considero que, y lo digo y lo repito, creo que lo dije en este programa, que tenemos una oportunidad única. Tenemos una oportunidad única porque la filosofía del presidente de la República es de que hay que darle preferencia al producto nacional. Él tiene una filosofía de incrementar la pequeña y mediana empresa. Y como bien repite muchas veces mi amigo Eric Rivero que está aquí, la mayor pequeña empresa que hay en el campo dominicano es la producción de leche. En el censo del 1900,
98, dijo que teníamos 58 mil productores. Pero eso tal vez no sea esa misma cantidad, pero es una cantidad muy aproximada. Y la producción de leche en este país, para hablar específicamente, está en manos de los pequeñísimos productores. Aquí la leche, aquí solamente hay un productor que produce sobre 5 mil litros de leche y no hay 20 productores que produzcan sobre 1.500 litros de leche. El resto de la leche, se producimos 500 millones de litros de leche, están producidos por pymes del campo, pequeñas y medianas industrias. Y hay un apoyo, una filosofía del gobierno en ese sentido, y yo puedo dar testimonio de esto, que nosotros en la Asociación de Ganaderos de Monteplata empezamos a pasteurizar leche de las vacas de los pequeños productores de allá. Y esa planta, en el gobierno anterior, solamente nos permitieron suplir 12 mil raciones. Tan pronto llegó este gobierno, nos ofrecieron 42 mil raciones que le estamos supliendo. Nos abrió la puerta el Banco Agrícola para el factory. Y hay una orden del presidente de que hay que, y una filosofía de que hay que ayudar a los pequeños productores del país. Sin embargo, es interesante que el presidente en el encuentro que tuvo con ustedes hizo y dijo algo que en el día de ayer un invitado que nos trajo, Pablo Contreras, brasileño, coinciden en lo siguiente. Dice el técnico brasileño, que es director de una empresa gubernamental de investigaciones, que el gobierno brasileño o el país no ha podido cumplir su autosuficiencia lechera y que tenga un 2 o 3% de importaciones porque el país ha crecido mucho. Es decir, por más que han producido, no han podido llenarlo porque la velocidad de crecimiento es mayor que la velocidad de producción. Justamente el presidente les contó a ustedes que se preparen para cubrir el déficit, porque cuando él logre que todos los dominicanos consuman sus 150 litros al año, más insuficiente va a ser la producción lechera. ¿Qué reacción tú tienes a eso? Bueno, buenos días. La reacción de los productores hacia ese mensaje es que debemos de empezar a trabajar desde ahora, porque es así, porque hay que trabajar con tiempo, porque hay que organizarse, porque hay que planificar la política para que la producción crezca, no solamente en el tema de leche, en toda, y más ahora que sigue cada año, cada día, cada mes incrementándose los costos de los productos de la canasta de los alimentos en el mundo. En el día de ayer decía la BBC de Londres que están en los topes históricos los alimentos en el mundo a nivel de eso. Y no hay otra forma de organizarnos y comenzar a trabajar para desarrollarnos, porque desde que un niño nace, pues comienza a consumir leche. Pero desde que una becerra nace, necesitamos 3 años para ponerla a producir leche. Sí, pero la Thatcher quitó el desayuno escolar. Dígame. La Thatcher quitó el desayuno escolar. Sí. Y puso... y la ley puso a todo el mundo a comprar. Sí, esperemos que en algún día en este país no necesitemos esos planes sociales, pero mientras tanto vamos a garantizarle el alimento a los niños y a los jóvenes en las escuelas. La meta de todo país debería ser esa, don Julio, no necesitar Bien. Planes sociales. Yo quisiera hacer un reconocimiento a Wilson hoy, porque en lo respecto a la revista en que hemos podido todos venir aquí a durante todo este año a expresarnos, pues Wilson ha podido coordinar todos esos sectores, a veces tan disímiles, que nunca antes en el pasado estuvieron todos juntos a la cabeza del ministro, ¿verdad? Así es. Y hoy él creo que cumple 50 o 60 años, no sé cuánto. Wilson, 62. ¿Eh? 62. Dice, no, exacto. No, eso no es así. Así es que le damos la bienvenida a Wilson. No digo nada, parece que es verdad. No, él no tiene nada, él está acusado. Y creo que Luigi Melillo, el hombre de los quesos. Por cierto, director, sí, tenemos que darle luz verde a la escuela de quesos, ¿verdad? Claro. Fíjese, don Julio, nosotros... Que está apoyado por Contreras y por Eric. Nosotros hemos sido abanderados de que se entienda que un país con las limitaciones que ha tenido República Dominicana, con la cadena de frío, con la electricidad,
con la, la gran inversión que se requiere para convertir la lechería en un instrumento de producción. Hay que tomar en cuenta solamente este dato, don Julio. 51-52% de la leche que se produce cada día en República Dominicana se hace queso. Yo estoy convencido de que necesitamos mejorar la calidad de ese queso artesanal, y cuando estamos en presencia, digamos, de un hombre como Mario Torroni, que nos ha demostrado que con leche que se acopia, se colecta y se maneja con cuidado, se pueden hacer quesos excelentes. Mario Torroni, que lo vi por aquí en este momento de recordar a Wilson. Y cuando hablamos del señor Malomo y sus productos Naturel, eso quiere decir, no porque ellos son extranjeros, porque tienen el conocimiento, porque tienen la experiencia. Y qué mejores maestros de qué sería como ellos. La Universidad Autónoma ha tenido un impacto en la quesería dominicana que es indiscutible. En Engombe, ¿verdad? En Engombe. Eso, pero eso no se cayó. No, no, don Julio, caído. Le podemos mandar queso y yogur de allá de Engombe, que formaron a los queseros del país. Eric nos trajo un queso que no hemos podido encontrar por ahí, un queso magnífico. Aquí están los responsables de fabricar ese queso, y además... Yo quisiera que tú, que conoces todos los nombres y sus apellidos, nos diga esa playa de productores, de maestros, quesero, productores, sí, queseros que tenemos ahí. Adelante, don Eric. Sí, aquí tenemos principalmente a dos. Comienza maestros. Mira, comienza por aquí. Sí. Ese que está en pantalla. Sí, sí. Por aquí tenemos a Pop, sí. Y seguimos con don Wilson Pichardo, que agradecemos que hoy, en esta invitación, ya que cumple años, realmente don Wilson es un gran amigo nuestro. William Pichardo, que es actualmente el vicedirector del Laboratorio Veterinario Central, que también es un gran aliado del sector. Y ahí tenemos al yerno de Maromo, mi querido amigo, que ha venido por aquí a... Pierluigi. Luigi, Pierluigi, sí. Melillo. Realmente trabajando muy cerca con los productores. Italo don Sergio Ibarra, que nos don acompaña Sergio, también. Profesor Julio, querido aquí. El don Julio, que es realmente uno de los técnicos lácteos más importantes. Don Julio tiene un currículum en que alimentación, cualquiera. Así es. Sí. Y tenemos a mi querido amigo, el maestro quesero Mario Torroni, que es un amigo muy querido y que realmente está haciendo de la leche de la línea noroeste productos de gran calidad para el mercado nacional e inclusive, don Julio, para la exportación. Ya salió el primer furgón con 10.000 libras. Don Miguel Vargas, ¿verdad? Y don Ernesto Maromo, que es el propietario del queso Naturel, que realmente tiene pues una quesería que está también dando muchas cosas de qué hablar. Y lo más importante... Él fue el que nos trajo la idea de la escuela de quesos. Así es. Lo más importante es que esos maestros queseros con una experiencia internacional reconocen en la leche dominicana una leche con muchas características para hacer queso de mucha calidad. Realmente esa es de las cosas que nosotros queremos que se sepa, que en nuestro país hay productos de calidad internacional con leche nacional para el mercado nuestro, para nuestro consumidor y también para el mundo. Eso es lo que podemos enseñar. Bien, entonces, gracias, señores, y gracias a Wilson. Felicidades a Wilson. Felicidades a Wilson, sí. Sí, y no solamente felicidades, sino que gracias porque ha logrado en un año pues traer a la revista todos estos sectores que espero que arranquen ahora con... Nos falta algo que quisiéramos tratar luego, que es un programa que se trajo aquí el que trajo Ricardito Barceló. Uh-huh. A ver cómo convencemos al presidente de que asuma también ese sector, ¿verdad? ¿Usted se acuerda? Claro, don Julio. El del 84 millones. Es del programa de desarrollo competitivo del sector pecuario completo. Bien, señores, gracias. Y será hasta esta tarde, a las 5:30 de la tarde, en que estaremos con ustedes en la tarde online con Machi Constant y José Israel Cuello, además de Gracie de la Cruz.